cuenta, vamos a ir al día de ayer, cuando ustedes fueron precisamente enviados a esta zona roja. Karina, Juan Luis y Jennifer Pino. A ver. Hemos decidido que Karina, Juan Luis y Jennifer se vayan a la zona roja. Sí. ¡Se armó la rosca! ¡Dijo la mosca! Yo sé que soy fome, pero yo reconozco que yo no, quizás no soy una gran persona experta en este trabajo. Lo estoy intentando, pero vos te creís la raja y no salváis a nadie bailando, po. Oh. Sé que mañana va a ser igual difícil, pero que sea lo que Dios quiera. La verdad que esto es como... es bien extraño, así que uno no sabe qué decisión va a tener mañana el jurado. No sé. Me encuentro con Roberto Put. Usted sí que es el mejor editor de toda Televisión Nacional. Para mí no hay nadie mejor que usted. ¿Qué es el Tata? ¿Qué son los demás? No, tú eres el mejor. Tú eres el que ha llevado arriba a Rojo. ¿Qué piensas tú? No, yo no. Es la gente del equipo, el talento de los jóvenes. No estoy ni ahí con Roberto Put. El Tata es el mejor, pero hágase mi programa. Más mula este. Y relajado, tranquilo. ¿Y por qué saliste arrancando y me dijiste que no quería hablar? Porque tengo que hacer. ¿Qué tenés que hacer? Yo quería bailar. No te creo. Usted, acompáñame al pituto. Pero me dijiste, no quiero hablar. Y te fuiste corriendo. Ya. Ya. ¿Por qué? Pero si es que para qué iba a dar una nota si me importa que el pensamiento de los bailarines de repente. No, si no voy a hablar. ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿Por qué no querés? No quiero hablar. ¿Sabes? ¿Te enojas conmigo? No, contigo no. ¿Entonces por qué no te lo decís? No, perdón, pero no. No quiero hablar. ¿Ya? Eso fue en el día de ayer, una vez que habían sido enviados a la zona roja Karina, Juan Luis y a mi derecha Jennifer Pino. Ayer no querían hablar, hoy día lo han hecho. ¿Quiere decir algo usted? Sé lo que pasa que de repente uno... cuando lo mandan para zona roja, en mi caso especial, yo me pongo así como me bloqueo. Y siento que puedo decir cualquier disparate y mejor preferir callar un rato y que se le bajen a uno la adrenalina y después conversar con la gente. Conversar con calma. Muchas gracias, Juan Luis. ¿Y usted, Jennifer, quiere decir algo? No, la verdad que si ellos decidieron mandarnos de nuevamente a la capilla, creo que ellos tendrán sus razones, así que ahora habrá que demostrar lo contrario. ¿Esto los desconcentra de alguna manera para entrar al escenario? Porque hoy día recordemos que ustedes están jugándose la opción para seguir en el programa. ¿Los desconcentra, Karina? No creo que tanto, no. ¿Están metidos en el partido? Sí, totalmente.